Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales, ¿ok? Vamos a terminar de ver algunas cosas que nos faltaron ver la clase pasada. Con la clase de hoy terminamos la cuarta unidad, terminamos este tema. Entonces, vamos a hacer un repaso para aclarar dudas. Y al final de la clase vamos a ver un video súper interesante de las ruinas de Incapirca, para conocer un poquito más de estas ruinas, ¿ok? Así como vimos del camino del Inca. Voy a empezar a mostrar mi pantalla. Entonces, como vimos la clase pasada, estamos viendo la geografía física de la Sierra Sur. Con esto ya terminamos. Vimos lo que fue la costa norte, la costa sur, la Sierra Norte, la Sierra Central, la Sierra Sur, ¿ok? Vimos también lo que fue el oriente y la Amazonía. Entonces, chicos, por favor, recuerden que la Sierra Sur está constituida por tres regiones, que es Azuay, Cañar y Loja. Eso que no se les olvide, por favor. Los recursos naturales que son más sobresalientes de estas tres regiones, aunque vamos a ver cada una por separado, es la producción de patatas, sobre todo la caña, el maíz, el arroz y el cacao, ¿ok? Tenemos también que hay bastantes recursos forestales para la extracción de madera y tenemos bastante ganado vacuno para la elaboración de lácteos. Lácteos como leche y quesos. También es una zona muy rica porque posee diferentes minerales, como el oro, como el carbón, como el mármol, la arcilla, ¿sí? Entonces, tiene demasiados minerales que están siendo explotados. En Azuay específicamente, la producción se sobresale por la creación de los sombreros de paja toquilla, ¿sí? Conocido actualmente como los sombreros de Panamá. También hay bastantes productoras de cementos, de muebles, de llantas, de joyas, de textiles, que son telas, y hay una importante extracción de oro. Lo más importante, dígame. Profe, no sale las pantallas esa, pero no, de PowerPoint, lo que los dispositivos. ¿No? Ya. Solo salía. Sí, profe, solo sale los archivos. Ok, déjenme volver a compartir. Ok. Ahí sí ven, ¿sí? ¿Sí ven ahí? Sí, ahí sí se ve. Sí, se ve. Okay. Sí. Disculpen de verdad. Ok, entonces estábamos hablando en Azuay que hay una extracción importante de oro, pero una de las cosas más importantes que tiene esta provincia, que no se les puede olvidar, que es una central hidroeléctrica importante que surte de energía eléctrica a todo el país. ¿Ok? Cañar. Imagínense Cañar, caña de azúcar, porque es la producción más importante, la elaboración de azúcar a partir de la caña. También tiene industrias de lácteos como leche, como queso, productos de textiles, de muebles, de madera, calzado. También hay fábrica de cemento y lo más peculiar es que ellos están, o sea, ellos hacen esculturas en piedra, ellos tallan la piedra. Y con eso hacen pileta y hacen hasta columnas, ¿ok? En Loja vemos que una de las actividades más importantes es la explotación forestal, ¿sí? Para extraer madera. También hay bastante cultivos, también de caña de azúcar. Y recuerden siempre que como Loja está en frontera con Perú, hay un comercio binacional, es decir, hay constantemente peruanos que vienen a comprar y bastantes ecuatorianos que van a Perú a comprar. Es un comercio binacional. Binacional significa de dos naciones.
¿ok? Vemos que los patrimonios nacionales que se han declarado en ese entonces es el Parque Nacional de Caja, que cuenta con bastantes lagos y bastantes lagunas. Es una reserva mundial de la biosfera ambiental porque hay demasiados animales y demasiada vegetación endémica, también como no endémica. Y un dato curioso es que desde este parque nacional se puede llegar a un tramo del camino del Inca, este camino que nosotros vimos la clase pasada. Tenemos aquí unas fotos de cómo es el parque nacional, ¿sí? Con sus lagunas tan bonitas. Es un parque que está en altura. Vemos que hay dos poblaciones importantes, que es la población Cañari, que igualmente era un pueblo pre-inca. Al llegar los incas, ellos tuvieron que aprender a hablar el quichua, aprender a hablar sus culturas, ¿sí? Pero el pueblo Cañari es un pueblo muy fuerte, muy resistente, que ellos hicieron bastante oposición cuando vinieron a invadir los incas. Entonces había ahí como una guerra constante. Al momento de llegar los españoles, el pueblo Cañari se alió con ellos para derrotar al pueblo inca. Entonces, lastimosamente así fue derrotado el pueblo inca, pero consecutivamente el pueblo Cañari. Este es uno de sus trajes, una foto de sus trajes típicos, ¿ok? Con su sombrero, acuérdense que los sombreros en cada región difieren bastante con sus celebridades. Después tenemos el pueblo Sayagudo, este pueblo habita al sur de Loja, ¿sí? Principalmente el pueblo Sayagudo era un pueblo cusqueño, o sea, un pueblo peruano, que se implantó ahí por órdenes del Imperio Inca, el emperador Huayna Capac, para que fuese un poquito más fácil invadirlos después, ¿sí? Afortunadamente, esta población fue una de las pocas que fue sometida al Imperio Español cuando ellos vinieron a invadirnos. No los tocaron para nada. No tuvieron que pagar tributo, no los tomaron como esclavos, no dañaron sus pueblos. Fue un pueblo que se ha conservado desde ese día hasta hoy. ¿Sí? Tenemos aquí sus trajes típicos, sus sombreros, ¿sí? Aquí en algunas de sus festividades que ellos realizan. Tenemos dos tradiciones que son bastante resaltantes, como el Taita Carnaval, ¿sí? Que es un carnaval que habla de la abundancia, que habla de la abundancia de la tierra. Van bastantes personas de todo el mundo. Principalmente lo que hacen es tomar la chicha. Hay bastante comida en este carnaval. Y lo peculiar de este carnaval es que el martes en la noche es donde ellos se comunican con sus ancestros, ¿sí? Mediante un personaje que es el Aucatuta, en un lugar encerrado. Entonces yo hablo con el ancestro, les dan comida, y si está bien complacido, va a haber fortuna y bienestar durante todo ese año para la población. Aquí tenemos fotos del carnaval, ¿sí? Con sus trajes típicos. También tenemos el pase del niño viajero, eso es en Azuay. Es pasear al niño Jesús el 24 de diciembre de todos los años. Es una celebración religiosa de la Iglesia Católica, pero fue implantada este día para sobreponerse al evento que tenían los incas, que era la adoración al sol, ¿ok? Entonces, aquí vemos fotos de cómo llevan al niño Jesús. Este niño Jesús es bastante importante para ellos porque en 1960 viajó, aquí estoy un poco confundida, les voy a averiguar, no sé si fue a Israel o fue a Roma, porque habla de la ciudad santa, no sé a qué ciudad santa ellos se refieren, pero viajó a una ciudad santa donde fue bendecido y por eso es que ellos los cuidan con tanto fervor, ¿verdad? Para que todos los años pueda salir y la gente hasta lo toca, lo besa.
Tenemos el patrimonio cultural, sí, tenemos el Museo de las Conceptas, hablamos de... Profe, este... Dígame. ¿Y eso del pase del niño viajero, hasta dónde van? No, es solamente en esa población, no salen de esa población, es solamente por esas calles, mi amor. Ah, ya. Uh-huh, sí. Tenemos el patrimonio cultural, ya hablamos del Museo de las Conceptas, ¿sí? Este museo, en este monasterio donde están las monjitas enclaustradas, es decir, que no salen, no tienen contacto con el mundo, no reciben ningún tipo de visitas, pero luego se convirtió en este museo para que la gente pudiera ver parte de ese monasterio, donde hay pinturas, hay muebles, hay imágenes de las monjitas haciendo las actividades diarias, como cosiendo, pintando, orando. Entonces, este monasterio es bastante antiguo porque se creó en plena colonia española. Aquí tenemos alguna foto de cómo es el monasterio por fuera, bastante antigua esta edificación. Sí, imagínense, está desde el 1500, 1600. Y tenemos aquí algunas de cómo son sus corredores, las estatuas de las monjitas orando, pintando, tejiendo, cosiendo, ¿sí? Ellas mismas se embarban su comida, se daban a la agricultura, entonces no tenían ninguna necesidad de salir con el mundo exterior. Tenemos el Ingapica Cañar, que de eso vamos a hablar ahorita más, viendo un video súper interesante, y es una edificación inca que fue construida gracias al emperador inca Huayna Capac. Es una fortaleza principalmente que sirvió como una base militar, aunque muchos dicen que era una base más bien religiosa para adorar el sol. Está en perfecto estado. Su edificación es súper impresionante, viene gente de todo el mundo a verla. Aquí hay una de las fotos. Se dicen que estos bloques que ellos pusieron están tan bien tallados y unidos uno con otro que ni siquiera una aguja de la navaja puede pasar por ahí. Recordemos que ellos no tenían cemento, no tienen nada, ellos solamente unían a todo por fuerza. Y vemos que miren, tan impresionante hasta hoy en día y todavía está en pie. Tenemos la ciudad de Cuenca, una ciudad súper hermosa que fue construida bajo las órdenes de Carlos V, el rey de España, a mediados de 1560. Es una ciudad hermosa con unos edificios espectaculares, construida ordenadamente de forma octagonal. Es una ciudad, aparte de ser muy bonita, fue fuente de comercio, sobre todo por la elaboración de los gorros de paja toquilla. Por eso fue declarado como patrimonio cultural. Miren qué hermosa esta ciudad de verdad. Las edificaciones son espléndidas. Una de las ciudades con mejor economía del país. Aquí vemos las calles tan organizadas que son y los edificios netamente españoles. Esta edificación es europea totalmente. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿entendieron hasta ahí? ¿Hay alguna? Sí, ¿hay alguna? Sí, profe. ¿No hay ninguna duda hasta el momento, chicos? No. No, está súper sencillo de entender, ¿verdad? La población de la Sierra Sur es un poco más pequeña, abarca estas tres provincias, entonces está súper fácil de entender. Entonces, para terminar con el contenido, vamos a aprender un poquito de lo que fueron las ruinas de Inca Perca, para que ustedes puedan comprender cuál fue su importancia, en qué año fue descubierta, y ojalá ustedes en un futuro tengan la oportunidad de visitar este monumento arqueológico tan importante, ¿ok? Igual que el Camino del Inca, que es una cosa hermosa, ¿ok? Entonces, voy a compartir otra vez mi pantalla, chicos. Presten atención. Thank you.
llaman la atención incluso a la distancia. Las ruinas de Ingapirca. Alexander von Humboldt las dibujó en sus diarios. Estoy muy ansiosa por verlas. Efectivamente, se reconoce esa forma oblicua de sus dibujos. Pero además ahora se han reconstruido algunas cosas, como las cámaras que servían para guardar alimentos. Sin embargo, también hay curiosas rocas cuya función continúa siendo un misterio, como por ejemplo estas piedras. En este lugar se encontraba un centro cañán. Al llegar, los incas que dominaron a esta cultura construyeron sus típicos muros dirigidos hacia el sol. La diferencia de los muros incas, elegantes y casi perfectamente ordenados, salta inmediatamente a la vista en comparación con los muros cañán, la cultura que se tuvo que someter a la conquista inca. Los primeros planos de estas ruinas los hizo el francés Carlos María de la Condomín a principios del siglo XVIII. Alexander von Humboldt también estuvo acá en 1802. Él describe estas ruinas en sus diarios y dice que son las mejor conservadas que vio durante su trayectoria. Recordemos que en aquel entonces uno solamente se podía trasladar de una ciudad a otra a través de los caminos inca. Parte de los caminos inca pasaban por acá. Por eso Alexander von Humboldt llegó a este lugar, como siempre, con la caravana de mulas y burros, a veces montando, otras veces a pie. Nos reunimos con el doctor Juan Cordero, exministro de Educación en Ecuador, exdiputado y gran historiador, especialmente de su ciudad natal, Cuenca. El doctor Cordero posee una impresionante colección privada de huacos que ha convertido en el Museo de las Culturas Aborígenes, uno de los más importantes en Cuenca. ¿Por qué Humboldt pasó por Cuenca? Bueno, porque él quiso hacer un viaje completo por todo el mundo que iba descubriendo. Y no había descubierto nadie, o por lo menos no había descubierto en la intensidad con la que él descubrió. Ir caminando por las cadenas montañosas de los Andes. Ha sido fascinante. Pasear por la avenida de volcanes en Quito habrá sido maravilloso. Venir a Cuenca y encontrar otro tipo de ciudad regada por cuatro ríos, aunque él solo observó tres, y con una campiña verde, llena de flores, con casas pequeñas, Cuenca puede hacerse pequeña, pero con un tejado bonito que conserva su calor y con un clima maravilloso. Se habrá enamorado del clima de Cuenca. Hace unos años, él estuvo involucrado en la restauración de Ingapirca. Nos cuenta sobre el paso de Alexander von Humboldt por estas ruinas. Comentó que estaba en muy buen estado la elipse, que es el elemento fundamental de Ingapirca. Midió en metros y dio exactas las medidas. Y, sobre todo, él resaltó el valor de esa herencia incaica. ¿Cómo recordó nada más que la elipse, algunas construcciones aledañas, lo que se llama el Arquiahuasi? Encontró algo de lo que llamamos ahora los palacios exteriores y que en una época se llamó sector de la Condamín. Encontró también unas piedras que están en la parte alta, llamada Intihuatana, que es una piedra grande, una parte se precipitó ahora mismo. Y ahí se le amarraba mágicamente al sol. Alexander von Humboldt no solo observaba y escribía sobre flora y fauna, también se interesaba mucho por los pueblos autóctonos de las regiones que visitaba. Incluso criticaba silenciosamente ciertas actitudes de los colonizadores en el Nuevo Mundo, me cuenta el doctor Cordero. Claro que tuvo interés por la cultura de Lica, que cada vez fue despertándose más del interés, porque si poco vio en Venezuela, algo vio en Colombia, aquí vio mucho más. Y por supuesto, quedó satisfecho al ver. Y cuando fue a México fue el deslumbrarse. Dijo que aquí somos algo extraños, que vivimos tranquilos teniendo volcanes, que vivimos pobres teniendo gran riqueza y que nos alegramos con música. Bueno, usted nos comentaba que además tiene un retrato de Humboldt. ¿Qué va, chicos? ¿Ya va que alguien se acaba de conectar? No. Vamos a continuar. Ya se va a acabar el video, chicos. Profe, al doctor no se le escucha bien. Sí, es que el doctor habla, es un señor ya mayor, pero aquí está subido todo el
el volumen de la corneta. Pocas personas han visto y que además es poco común porque muestra a Humboldt de joven. Pues yo quiero mostrarles y vamos a la biblioteca que vean. ¡Vamos! ¡Vamos! El doctor Cordero nos lleva a su oficina en el sótano del museo, una verdadera joya llena de antigüedades de la época colonial. La tensión aumenta al acercarnos al prometido retrato de Alexander von Humboldt, que hasta ahora no ha sido mostrado públicamente en ninguna parte. Bienvenidos a la biblioteca donde decoramos con algunos cuadros, algunos retratos, y aquí tenemos de un personaje conocido por ustedes. Alexander von Humboldt, se le ve muy joven. Doctor, pero ¿hay algo en los escritos de historia que dé indicio a que realmente es él? Hay una referencia que cuenta Federico González Suárez, que el marqués de Selva Alegre, con Pío Montúfar, le mandó a pintar para decorar la habitación donde estaba alojado. Esto lo cuenta expresamente un gran historiador, el primer gran historiador nuestro, que se llama Federico González Suárez, en la Historia General de la República del Ecuador. Y lo manda a pintar de joven, de más joven de lo más joven, sí. Y Montúfar era precisamente el compañero. Claro, es verdad, que le acompañaba junto con Monframo. Pero los pintores siempre también tienen sus caprichos. Pueden hacer de más joven, puede ser de mayor edad. Aquí, con alguna intención, le habrán hecho como más joven. ¿Y dónde lo encontró? Eso ya es un secreto. Un secreto que permanecerá como tal, al igual que la certeza sobre si este rostro podría realmente ser el de nuestro protagonista en esta ruta, Alexander von Humboldt. Bueno, chicos, este fue el video, ¿sí?, de hoy, hablando un poquito de las ruinas de Incapreca. En el momento de que fue encontrada, fue hallada, fue este viajero francés que dio este viaje por todo lo que fue el cono sudamericano, Centroamérica como México, ya que él se veía demasiado interesado en lo que fue la presencia de los incas, de los aztecas y de los mayas. Entonces, voy a hacer lo que siempre hacemos, ¿sí? Darle el paso de palabra a cada alumno para que me comente algo que le haya llamado la atención del video. Y voy a terminar haciendo algunas preguntas del contenido para aclarar dudas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con Isaac. Isaac, por favor. Sí. Sí. Una cosa que me llamó bastante la atención del video fue cómo Alexander von Humboldt era, ya que nunca se había descubierto, como dijeron en el mismo video. Y también ya que fue una persona muy importante, porque él mismo descubrió todo eso, Incapirca, muchas de esas cosas. Muy bien, es un punto bastante importante. Por primera vez conocemos cuál fue el rostro de este gran explorador, un rostro que no se sabía ciencia cierta cómo era. Hago un cuadro pintado para él cuando tuvo su estadía aquí, aunque como decía este profesor, no se sabe a ciencia cierta de verdad si los rasgos eran exactos, porque antes los pintores embellecían a las personas, o como en este caso los pintaron un poquito más joven, ¿sí? Pero bueno, es algo que tenemos de lo que se puede asemejar a su rostro. Muy bien, Isaac. De acuerdo al tema que hemos estudiado, por favor, dígame cuáles son las provincias que conforman la Sierra Sur. Por favor, ¿se acuerdan? Cañada, Azuay y Loja. Cañada, Azuay y Loja, muy bien. Vamos con Felipe. A mí lo que más me llamó la atención fue que ese francés de Humboldt viajó por toda América conociendo los pueblos. Muy bien. Y tuvo la oportunidad también de pasar por el camino Inca. Sí. Muy bien. Felipe, dígame algunas cosas, algunos productos económicos que resaltan a las provincias de la Sierra Sur. La caña de azúcar.
Muy bien, excelente. Ajá, muy bien. Jorge. Mande, profe. Mande, profe. Ajá, dígame algo que le haya llamado atención acerca de las ruinas de Ingapecha. A mí lo que más me llamó la atención fue cómo construyeron sin poner ninguna gota de cemento, cómo todo hicieron a la fuerza. Y lo que más me da curiosidad fueron las rocas que encontraron ahí. Muy bien, excelente. Dígame algún producto que se fabrica en Loja. En Loja, la caña de azúcar era y... También había, pero no es producto, pero lo voy a decir, la reforestación de árboles. Sí, pero recuerden que allí es bastante importante los gorros y pijapa, ¿ok? Martín, por favor. A mí me interesaron esas rocas donde hasta la fecha de hoy en día no saben para qué se usaron. También me... interesó cómo es que se mantenió eso después de todos los años que pasaron. ¿Cómo se mantiene hasta hoy en día en pie esta edificación? Ajá, muy bien. ¿Se acuerda cuál es uno de los productos más importantes de la provincia del Cañar? No me acuerdo. La caña de azúcar. La caña de azúcar, no se olviden. Mateo. Mande. Dígame algo que le haya llamado la atención acerca de estas ruinas. De cómo se mantuvieron después de más de 1000 años. Y por qué están prácticamente nuevas. Muy bien, excelente. Dígame alguna de las festividades que se celebran en la Sierra Sur. El paso del Niño Jesús. Muy bien, excelente. Vamos con Samaya. Samaya, dígame algo que le haya llamado la atención. A mí me llamó mucho la atención, o sea, de cómo se construían las ruinas, o sea, el sacrificio que hicieron los trabajadores para construirla, el tiempo que hubo, que pudo haber tomado, pudieron hasta ser 100 años, Es muy grande la ruina y eso me llamó la atención. Muy bien, Samaya, excelente. Dígame, ¿otra festividad que se celebra en la Sierra Sur? ¿Mande? ¿Otra festividad que se celebra en la Sierra Sur? Ya hablamos del paso del Niño Jesús. ¿Hay otra? ¿Se acuerdan? Déjeme acordar de profe que no me acuerdo. Sí. El carnaval, chicos, el Taita Carnaval. ¿Se acuerdan que ahí usted tiene contacto con los ancestros? Ah, cierto. Ok, eso que no se me olvide tampoco. Finalizamos con Nicolás. A mí me interesó saber que además de que escribía su de flora y fauna y de su... y de su vida, él había también escribido de... Escrito. También había escrito de esos... Ay, se me fue el nombre. De esas personas. ¿Pero de quién estás hablando, mi amor? No entiendo. Es que se me fue el nombre. Okay. Dime otra cosa que te haya interesado. Me interesó... ¿Cómo se llama? Me interesó saber lo que... la otra estructura de esa es donde hicieron cámaras. Para ahí poner el... Ay, no, era el oro. Las reservas de alimentos. Ok, Nicolás, ¿se acuerda de algunas reservas que han sido declaradas
por la UNESCO. A ver, déjeme recordar. Reserva o patrimonio cultural. Me espero un momento, profe, que las tengo aquí, pero voy a buscar. A ver, Nicolás es el único que no ha prestado atención. Por favor, necesito que para las próximas clases me preste atención. Sí, recordemos que uno de los patrimonios culturales que hablamos fue de la ciudad de Cuenca. El Parque Nacional del Caja. El Parque Nacional del Caja es otro, muy bien, Felipe. Sí, no se les puede olvidar. Ok, ya la segunda vez que vemos este tema y hoy necesitamos terminar de reforzar lo que nosotros vimos. Ok, entonces chicos, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? No. ¿No está todo claro hasta acá? Sí, profe, todo está tan claro como el agua. Ok, chicos. Entonces, con esto damos por finalizada la clase. Por favor, pónganse al día porque estamos esperando. Y ya saben las indicaciones que le di antes de empezar clase. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces nos vemos ahorita para las clases de ciencias naturales. Bueno.